existen nuevos gravámenes, el ajuste inflacionario es menor al de la inflación real. Por lo tanto, en términos de, digamos, aumento de los derechos y los cobros, resultan menores a la inflación. No encuentro nada que genere, en términos macroeconómicos, nada que nos pueda generar a nosotros molestia como ciudadanos. Sí, quisiera resaltar que, a mi punto de vista, cada día que pasa, veo mayor riesgo de que los criterios con los cuales se calculó esta ley de ingresos se alejen de la realidad, sobre todo a la baja. En función de cómo están las cosas hoy, es muy probable que el crecimiento económico sea menor al esperado, incluso en este año ya se está realizando a la baja, con mayor razón en el año que viene. Varios de los métodos nuevos que piensa el gobierno federal aumentarán la recaudación, pues no estoy seguro que lo hagan. Y bueno, en ese sentido sí vale la pena siempre mandar el mensaje de que no porque votemos esta ley de ingresos así, estamos nosotros comprometidos a que se va a cumplir. Si no lo estamos haciendo, pues es la que así dice la ley que se calcula. Entonces estamos cumpliendo con lo que dice la ley, que es vótalos como me votó la ley de ingresos fiscal. No quiere decir que nosotros hayamos decidido que así fuese. Entonces sí que quede claro, por si dentro de un año nos volvemos a sentar aquí y esto no resultó como lo aprobamos, no querrá decir que fue un error ni de la Secretaría de Finanzas ni en el Gobierno del Estado, sino que se, ni en la Cámara de Diputados, sino que se calculó como la prensa. Estamos en ese sentido entonces, y para poder...